perdón. Mira. Es que mira, Lacho sigue comiendo todavía. No se ha movido de lugar. Lacho. Lacho, ¿ahí estás? ¿Todavía estás ahí? ¿Estás completo? ¿Todas las pertenencias? Sí, hasta ahorita sí, pero ¿saben qué? Estoy caminando porque ya encontré a los chavos de las motos que te suben hacia la favela. Ajá. A ver si me dicen cuánto cuesta subirte para allá, porque llegan... ¡Sí, cupín! Pero mira, la gente lo toma como si fuera un taxi, ahí se ve. Y les dan casco y todo, y te suben allá a la favela, mira. Pero, güey, ¿te suben así como que una forma de tour o qué? Sí, mira, aquí está raza de atrás. Está haciendo fila. No, es para la raza que vive hacia allá arriba. O sea, es un taxi. Exactamente, es un taxi. Okay. Entonces, es más fácil llegar porque hay muchos lugares allá arriba que son, como les decía, pasillos muy chiquitos y apenas en la moto. Y ellos son tipos que son de la misma favela, ya conocen cómo está el rollo. Oh. Déjame a un lado porque ya me andaban atropellando. Oye, y dime algo, ¿tú quieres que te suba a esa mototaxi? Nada más a dar un rolecito, a grabar algo y regresar. No, yo, en este... ¿O vas a ir a hacer un deal? Porque, no, la cosa es tratar de ir a hacer un reportaje o traer la mayor cantidad de imágenes posibles. Pero no va a ser el día de hoy porque ya ahorita es de noche. Ah, claro. Ah, Cookie. Recuki, güey. No, pues tú, ¿para qué presumes, güey? Es como si te digo, es como si le digo a mi vieja, te voy a llevar a Disney, vieja. Bueno, no te creas porque ya es de noche. Pues, ¿cómo, güey? Te puedes caer. No. Lo que pasa es que sí nos dijeron que había que tener un poquito de cuidado y saber bien que ya puedes meterte en las favelas, pero hay que saber bien en qué lugares ir con alguien que sepa y de día. Entonces, es parte de lo que estamos tratando de investigar cuánto cuesta y todo el rollo de la vuelta para arriba, ¿no? Oye, platica con la banda esta, ¿qué fila están haciendo, qué? Para la moto, güey. Yo pensé que estaban esperando un camión. ¿Para fumar? No. Moto. Oye, pero pregúntales a dónde van, si viven arriba, si van de rol, ¿no hay aficionados o qué? Mexicanos ahí cerca, algo. No, hombre, no hay ni un mexicano. Vimos a un par de españoles y un argentino, pero mexicano nada. Deja preguntarle, a ver, espérame. Ahí, a Zlatan, aquí a tu derecha. Zlatan. Este es Zlatan versión región 4. ¿Cuánto cuesta subir a la moto? ¿Cómo? 12.50. El vato no le gusta salir en la tele. Solo hacia arriba. Y 12.50 de bajada. O sea, no, si tenías 12.50. Ah, ok. 12.50, ida y vuelta. Estás cañón, compadre. Dices, ¿cuánto cuesta ir para arriba? 12.50. Y lo traduces, güey. Sí. No, espérame. ¿Qué quieres que haga, güey? Ya me acostumbré porque acá en la televisión, para todo ponen letritas y traducen y demás. Pero bueno, ahí está el rollo. Oye, bueno, entonces nos debes la visita a las favelas, así el recorrido. Sí, no, si la verdad es que las favelas vamos a subir y vamos a tratar de grabar en vivo. No creo que podamos hacer algo así porque... Cookie. Que hay que tener cuidado. Algo más temprano. No, lo que decía Rudy hace rato sí es cierto. Por ejemplo, ya ahí arriba sí puede pasar eso de que traigas en la mano el celular o alguna cosa de este tipo. Y chum, vámonos, se van. Y también puede pasar que entres con el de este en su lugar y salgas... Sin el de este en otro lado. ¿O sin él? No. Puede pasar, todo puede pasar en una favela. No empiecen con esas cosas porque entonces no me subo. Lo que pasa en la favela se queda en la favela. ¿Y a qué distancia estás de tu hotel o del bungalow donde estás durmiendo, de la banca del parque donde te estás quedando? Del sector de la playa que de me los tocó, tal. Dices tú. Estoy más o menos como unos... 4 kilómetros, 5 kilómetros. No hay falla. Lo bueno es que estás en condición. No, ¿qué condición? Me subo un camión, güey. Pues, a los camiones, el camión que agarras aquí baja y pasa por la playa de Ipanema, después por la playa de Copacabana, entonces se lleva por todo ese sector, no hay ningún problema. Ya le fui aprendiendo, el otro día me subí a uno y sí, la verdad, me perdí y fui a otro sector que es donde está el IBC de la Copa del Mundo y fui a dar quién sabe a dónde, allá lejos. Pero, oye, te voy a pedir un favor, es una tarea especial que te vamos a pedir. Aviéntate un reportaje de las diferencias económicas entre el estadio,
que es nuevo, y lo que hay alrededor del estadio. Las casas, las colonias y todo lo demás. Bueno, lo haremos, pero de entrada te digo que esa es parte de la base de los reclamos y de las manifestaciones que hay acá en Brasil. Que la gente siente que se le invirtió mucho dinero a la cuestión de la Copa del Mundo y que no se le invirtió en el sector vivienda, sector salud y en el sector de educación. La presidenta de Brasil sale todos los días, al menos 15 o 20 veces, en unos pequeños publireportajes en la televisión, donde expresa que al mismo tiempo que se estuvo invirtiendo una buena cantidad de dinero en la Copa del Mundo, se invirtió y pone el sector vivienda, tanto, sector salud, tanto, sector de educación, pero tanto. ¿Cómo dicen? Salud. No dicen salud, dicen salud normal. No, pero la realidad de las cosas es que sí, se ha puesto un poquito calentita la cosa en esa situación, pero la policía militar, no la policía regular de Río de Janeiro, sino no, la policía militar. Lo que viene siendo la fuerza civil. Digamos algo así. Ellos son los que han estado poniendo orden en esta cuestión y la verdad que lo han controlado bastante bien. Y la otra situación de lo que se ha hablado mucho por acá, compañeros, es esta cuestión de lo que sucedió con esta triste situación que sucedió con nuestro compatriota de Chiapas, que estaba en un barco y andaba en la fiesta y se tiró del barco. Sí. Entonces, una situación lamentable porque, oye, los mexicanos hemos dado de qué hablar. Según recuerdo, la flama eterna del soldado ahí en París, ahí donde está el Arco del Triunfo, llegó un mexicano que no alcanzó a llegar al baño, hizo pila, apagó. Y esta no se apagaba desde hace muchos años. En Japón, Corea, en el 2002. Era la flama primera, de la libertad, ¿no? La flama de la libertad. La primera vez fue la que pitearon. Que el tren bala utilizaron en el freno de emergencia fue un mexicano en la Copa del Mundo. ¿Hey? En Sudáfrica también sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió en Sudáfrica? Algo pasó, no recuerdo bien, pero también un mexicano protagonizó algo así medio extraño. Lo metieron al bote. Y ahora está la lamentable noticia, ¿no? Que me parece que es triste que se haya dado. Y hasta donde yo recuerdo, en los Juegos Olímpicos de Beijing, también nos tocó hacerle un reportaje a un mexicano que iba con su esposa y que se les hizo fácil y quisieron en una joyería llevarse por ahí algo, ¿no? Entonces, lamentable la situación, y más en esta ocasión porque fallece un compatriota que no se cuidó en la fiesta y bueno, pues ahí está. Siguen con los protocolos de buscar el cuerpo, pero están, creo que a 48 horas de definir que no se buscará más, ¿no? No, pues está cañón también, pero bueno. Te agradecemos mucho, gracias, Nacho Gutiérrez. Nacho. Esperemos que te vaya bien y que no te haga nada en tus partecitas nobles ahí en la favela. Aquí te cuidamos tu lugar, ven tranquilo, nos traes algo. Oye, acuérdate, el silbato de Rudy. Con camisinha, sin camisinha no hay fiestiña. ¡Ánimo! No, no hay tiempiño. ¡Nos vemos! Bye. ¡Sobres! Bye. ¡Ánimo!